Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo informativo otra vez, un vídeo explicativo sobre la réplica de Chucky de Muñeco Diabólico 2 que va a lanzar o que ha lanzado Trick or Treat Studios. Finalmente no saldrá en agosto, sino que se ha retrasado hasta diciembre y la campaña de Kickstarter ya está activa, así que voy a explicaros un poco lo que es, a quién va a enviar y cómo podemos conseguir este muñeco los que no participemos en esta campaña. Así que sin más, ¡comenzamos! Pues aquí estamos en la página oficial de Kickstarter, la página oficial de la campaña para conseguir este muñeco oficial licenciado, réplica de Child's Play 2. Vamos a explicar todo lo de las metas y demás, pero antes hay que comentar que la campaña solo sirve para Estados Unidos y para Canadá. Trick or Treat está trabajando con Universal para ver si también en Alemania, en UK y otros países consiguen vender esta réplica. Pero por ahora parece ser que Universal se niega y solamente se vende a Estados Unidos y a Canadá. Dicho esto, no os preocupéis porque se espera que una vez haya finalizado esta campaña, que dura 30 días, se pueda conseguir en la página oficial de Trick or Treat Studios al precio de $500, que es el precio base que tiene este muñeco, y que la web sí que envía a todo el mundo, ¿vale? Esperemos que eso sea de verdad así. Os informaré si ocurre, pero en principio no os preocupéis por eso. ¿Qué es el tema de las metas? Pues es así de sencillo. Como veis aquí, la meta es de 81.685 euros. La página automáticamente me hace el cambio de dólares a euros, por eso lo veis así. Actualmente llevan 193.000, es decir, que han sobrepasado la meta muchísimo. Vamos para abajo y os mostraré los diferentes recompensas que encontramos. Por ejemplo, el muñeco básico cuesta $500, un precio de 408 euros, y lo que te llevas es el muñeco oficial licenciado y luego todas las recompensas desbloqueadas. ¿Qué significa esto? Ahora os lo diré. Y como veis aquí, pues eso, solo se envía a Canadá y Estados Unidos. Y el de $700, que se agotó al momento, aparte del muñeco, te llevas una firma exclusiva de Brad Dourif y es solamente para las 50 primeras personas que compraron o que pidieron esta recompensa, y todas las recompensas desbloqueadas. ¿Qué es esto de las recompensas desbloqueadas? Lo siguiente. Actualmente han pasado de los $100.000. Por lo tanto, han desbloqueado una recompensa, que es este sticker de Good Guy. Cuando lleguen a $300.000, si consiguen llegar a esa meta, desbloquearán la huella del zapato de Chucky que brilla en la oscuridad. Si llegan a la meta de 500.000, desbloquearán el cuchillo vudú. Si llegan a la meta de 750.000, desbloquearán la caja del Good Guy. Y si llegan a los 1.000, desbloquearán este holograma, este sticker holograma también de Good Guy. Por lo tanto, esto significa que si tú has comprado el de 500 o el de 700, si se llega a desbloquear, si la meta que se alcanza, por ejemplo, son los 1000k, os vais a llevar no solo el muñeco más la firma, si es el de 700, sino que además os vais a llevar todas las recompensas que han sido desbloqueadas. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es saber si cuando haya pasado este mes de la campaña podemos comprarlo en la página oficial o no, y ver si Universal amplía licencias para que podamos optar todos a esta recompensa, ya que esto solo es en esta campaña. Los que compremos por web solamente será el muñeco, por lo tanto nos sale mucho peor comprarlo de esa forma. Pero bueno, veremos qué ocurre, os informaré de lo que sea y estar atentos a los siguientes vídeos del canal. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!